buenas tardes, bienvenidos a Telediario del 6. Estamos felices, contentos de recibir a Lionel Messi aquí, en Monterrey. El campeón del mundo, Dani Martín. Hasta el gigante de acero se ve más reluciente. Sí, ¿verdad? Como que más brillante. Y la verdad es que hoy es Monterrey, se convierte en toda una gran fiesta. Estamos muy contentos de recibir a un campeón del mundo, no todos los días. No todos los días, se viene a comer cabrito, carne asada, a disfrutar del calorcito porque, ay, mi querido Messi vino a una ciudad que hoy está más caliente. Hirviendo prácticamente. ¿Cuántos grados hay por ahí? Ahorita 34, pero la máxima fue como a los 40 más o menos. Y como que el concreto está caliente. Vamos a ver al ratito, pues, que nos digan nuestros compañeros de reporte, de deportes, cómo sintieron el zacate y toda la cosa. Oye, pero él viene de Miami, viene del calorcito playita. ¿Verdad? No, no creo que haya sentido tanta diferencia. Aparte, el calor de la gente, la felicidad de los regiomontanos de recibir a Lionel Messi para enfrentarse a los Rayados ha sido inigualable. Y precisamente hoy les tenemos regalos, sorpresas, boletos para todos los aficionados que quieran ir a este partido desde el Estadio de los Rayados, desde el Gigante de Acero, y allá está Yari Norma. ¿Por qué? ¿Tienen boletos? Tienen boletos. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos, compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Telediario del 6. Pues sin mucho preámbulo, queremos decirles a toda la gente que se acerquen aquí al Gigante de Acero. Estamos ubicados sobre Avenida Las Américas y Avenida Las Torres. Y en unos momentos más, mi querida Norma García va a estar arribando el autobús que trae a Lionel Messi y también a sus compañeros, a todo el Inter de Miami. Así es, Jerry. Ya vemos a los fanáticos de verdad que están llegando. Aquí están en la entrada, todo el mundo ansioso de ver a Messi llegar, así que nosotros también ya lo estamos y usted también puede estar aquí en unos minutos porque tenemos una dinámica. Queremos que usted que es fanático desde hace años, quiere ver a Lionel Messi, aquí lo vamos a esperar para que se lleve su boleto, prepare su camisa y por qué no estar el día de mañana viendo a Messi contra su equipo favorito también de Rayados. Claro que sí, y es que Telediario del 6 te tiene estos accesos para que vayas al partido el día de mañana, que la verdad ya está sold out todo, Norma García, así es que nadie se lo quiere perder. La venta ya sabemos que está por las nubes, pero Telediario del 6 te tiene unos accesos para que acudas a este gran encuentro, y aquí lo vamos a estar esperando. En un ratito más vamos a decirles cuál es la dinámica, así es que prepárese. Si aquí nos están sintonizando algunos vecinos cercanos al Estadio de Rayados, pues déjese venir. Así es, si usted se encuentra por Avenida Las Américas o Avenida Arturo de la Garza, también véngase para acá, lo vamos a estar esperando, pero láncense porque el mejor en esta dinámica es quien va a tener la oportunidad del día de mañana de estar aquí en el partido, así que es su momento. Oye, ¿y por qué no? Chance también se encuentran ahorita Messi entrando, entonces véngase para acá en este mismo instante. Y es que ya está listo todo el aparato de seguridad por parte de las autoridades municipales del municipio de Guadalupe, porque estamos, ya están casi listos para que arribe el autobús que trae a todo el Inter de Miami, entre ellos el astro argentino Lionel Messi, que la verdad ha acaparado la mirada de todos, incluso pues ya vimos cómo se encontraba el hotel allá en el municipio de San Pedro Garza García. Hay algunos aficionados que ya están aquí a la espera, también por la avenida Pablo Olivas, hay gente congregada, pero aquí específicamente donde nosotros nos encontramos es donde va a arribar este autobús que trae a esta superestrella y la verdad, uno de los mejores de la historia para mí. Ay, Yari, es que ya los viste bien chiquitos, ellos con la ilusión de ver a Messi se vinieron aquí a la calle, dijeron no me lo pierdo por nada del mundo, aquí están esperando, unos de un lado, otros de otro, ya estaban pensando, oye, bueno, del lado que tenga que llegar Messi, se imagina si está del lado derecho, lado izquierdo, lo que ellos quieren es verlo en primera fila llegando y también quieren verlo en el partido, así que también hay que estar al pendiente. Y si usted está aquí alrededor esperando también lo que pueda llegar a suceder de toparse a Messi, porque hay seguridad, Yari, bueno, qué mejor que estar aquí también aprovechando que se puede llevar un boleto. Claro que sí, mira, y aquí estamos listos nosotros. Vamos a acercarnos con las personas que se encuentran allá porque no nada más se pueden llevar pues esa, también esa satisfacción de ver al Lionel Messi que llega en compañía de todos sus compañeros. También viene Luis Suárez, viene Jordi Alba, viene Jorge Busquets, viene Campana. O sea, la verdad, son estrellas mundiales, mi querida Norma. Oye, es que no nada más de preparándose para este gran encuentro, para esta gran fiesta, porque hoy ha sido toda una locura
todo un imponente operativo de seguridad para recibir a Lionel Messi. Y claro que miles de fanáticos, de aficionados, están ahí alrededor del estadio. Te escuchamos, Yari. Si tú quieres participar, aquí vamos a estar nosotros completamente en vivo y en directo. Estamos en Telediario del 6, mi compañera Dani Martín, Norma García, Luisito Cortés. Ay, muy bien. ¿Y cómo va a ser o qué? Pues ahorita vas a estar al pendiente, mi estimado. Allá, compañeros, ¿cómo están esperando que llegue Lionel Messi? A ver, vamos, Yari, vamos a preguntarle. Oye, ¿y esperas, ya tienes boleto? Sí, ya tenemos. Ya tenemos. Sí, ya. Así es. ¿Ya en unos momentos cuándo lo tienen? No, pues ya desde hace tiempo. ¿Se abrieron los abonados? Oigan, ¿ustedes creen que Messi va a estar sentado de este lado o de este lado? ¿Por qué están aquí? De este lado. Bueno, vimos que en el hotel llegó de este lado. Buenas tardes. Estamos atentos. Buenas tardes. Claro que sí. Ya son las 5:28. Dese la vuelta al estadio de los Rayados porque ahí tenemos boletos. Ahí se encuentran mis compañeros Yari y Norma García. Más adelante va a iniciar esta dinámica porque ya no hay boletos, pero nosotros queremos llevarlo. No queremos que se quede con las ganas de ver a Lionel Messi en vivo y en directo en este encuentro el día de mañana. Así que ahí lo esperamos hoy en el estadio de los Rayados. Se va este boleto, es el único que queda, o dos, no le voy a decir cuántos tenemos, hasta que usted llegue a la dinámica. Esto será después de la pausa, así que acompáñenos, será muy breve. ¡Dale, dale, dale! ¡Qué emoción, Yari! Ya estamos aquí, estamos a punto de conocer al ganador, al que la sabe dominar como nadie, que es fanático de Messi a morir. Así que tenemos aquí algunos participantes. Ya les decíamos que teníamos una dinámica, ya hablamos con ellos para que estén bien preparados, estuvieron entrenando aquí, ellos súper emocionados también. Tienen que hacer lo siguiente: van a tener que ser dominadas, puede ser o con la cabeza o con el pie. El que haga el mayor número es el que se va a llevar el boleto, así que usted en casita también, ayúdenos a contar. Vamos a conocer a los participantes, Yari. Y es que boletos ya no hay, aquí este boleto se lo va a llevar uno de estos ganadores que vemos aquí en pantalla. ¿Cómo te llamas? Iniciamos con este chamaco que trae su jersey, los tacos y todo el show. Leo. Échale, Leo. A ver. A contar, a ver. Una, dos. Ah, fuera, Leo. Oiga. Hiciste dos, Leo. Nos da mucha pena, pero así es, que se le cae. Siguiente. ¿Cómo te llamas? Alan. A ver, aquí tenemos al segundo participante. ¿Tú eres? Alejandro. Ok, comenzamos. Uno. ¡Ay, no, Yari! La intención es lo que cuenta, pero siguiente participante. A ver, mira, descalzo. Él no le tiene miedo al éxito. ¿Cuál es tu nombre? Eugenio. Eugenio. A ver, vamos, Eugenio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oigan, ¿alguien cree que lo puede superar? ¿Quién lo puede superar? A ver, tenemos aquí al siguiente participante. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Ok, Juan Carlos, ahorita lo vimos practicando y fue el que mejor le fue. Así que, ¿comenzamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37, 38, 39, 50, 52, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oigan, 63, 64, 65. Ya creo que nadie lo va a superar. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Oigan, mejor me lo llevo yo por contar tanto. Ya son 82, 83, 84, 85, 86. ¡Ey! ¡Un aplauso! No creo que alguien pueda hacer más de 90, ¿ok? Sí, sí, queremos aquí al siguiente participante. ¿Quién se atreve? Alan. Alan, a ver, tienes una oportunidad. Dalo todo, dalo todo. 1, 2, 3.
Oye, eso vale por 100, se me hace, ¿no? Vamos con este participante. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, échale, Ángel. Más de 100, ¿ok? Vámonos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 67, 68, 89, 100, 101, 102, 103, 104. Muy bien, los dos finalistas, mi compadre y él, por el momento, ¿ok? Ellos dos. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más cree? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, ellos ya dicen que no, no se creen capaz. Bueno, vamos a hacer un desempate, ¿cómo ves? ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres participar? ¿Sí? Con la cabeza. Vamos con la cabeza ahora, ¿ok? Okay. Sí, después de la pausa vamos a tener aquí a los ganadores. Tenemos dos finalistas que lo hicieron increíble. Oye, 90 porque nos quedamos sin pulmones, porque si no, ellos le siguen. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en el estadio? Estamos de vuelta aquí en el estadio para ver quién va a ser el ganador. Oigan, hicieron arriba de 90 nominados y tenemos aquí a los finalistas. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Ángel. Ángel y Juan Carlos. Ok, Ángel y Juan Carlos ahora tienen la prueba final de hacerlo con la cabeza. A ver quién es el ganador, quién se lleva el mayor número. Así que comenzamos, Yari. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Oigan, un aplauso porque son bastantes. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, échale, Ángel. Finalista también. 18, ¿verdad? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ah, 20! Ganó Ángel. No, hiciste 20. Ganó mi compadre. Bueno, aquí vamos a dar al ganador, Norma. Para mí empataron ya. Más de 20, hiciste 20. Pero se lo voy a dar a él porque ya tengo abono. Ya que vaya. Ah, muy bien, mira. Qué buen gesto, qué buen gesto. Ya saben. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Gran competición. Oye, ¿son amigos desde antes? No. O sea, el fútbol está uniendo amistades. Sí, pues nada, no, es lo correcto. Ya voy a entrar, pues que entre otro también. Ay, ¿cómo te sientes? Unas palabras de agradecimiento. No, pues le agradezco que me haya dado esto porque aquí se consiguió boleto y pues no había conseguido. Y pues sí quería ver, pero pues bueno, dije a ver qué voy a... Ay, qué bonito, oigan, Telediario haciendo amistades. Espero que nunca lo olviden y salgan este fin de semana. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, felicidades, ya vas a ver, además de a Messi ahorita, lo vas a ver mañana. Oiga, y regresamos al estadio de los Rayados, al Gigante de Acero. Allá está Yari y Norma. Estuvo increíble la dinámica. Y así nos despedimos. Adelante, compañeros. ¿A las 6? 3, 2. Estamos escuchando, adelante. Hasta ya aquí para... llegamos, Yari, ya tenemos ganadores, ya se van a ir a disfrutar, así que bueno, estuvo excelente, ¿no? Y cada vez está más llegando más gente aquí afuera del Gigante de Acero, porque la verdad, en unos momentos más va a arribar ya el autobús que trae a Lionel Messi y también a toda la plantilla del Inter de Miami, incluyendo también pues, a su director técnico, el Tata Martino. Aquí vamos a estar nosotros, pero gracias a todos los que participaron y nos quedamos con el gesto del ganador que también pues tuvo que compartir este boleto, dijo, yo ya tengo
mejor se lo dejo a mi compadre. Oye, sí, imagínate, la verdad, ¿quién diría? Pierdes la ilusión, pero llega una persona como estos, pone el ejemplo y dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo mi boleto, te doy el mío. Más personas así, muchas gracias a todos los televidentes y a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan excelente martes, por supuesto, nos veremos y que siga la emoción por este partido, ¿no? Que gane el mejor. Claro, oiga, de admirarse el gesto. De admirarse el gesto de estos participantes, todo un ejemplo a seguir. Gracias a ustedes, compañeros, la fiesta continúa. Ahí va a llegar Messi en unos momentos y quién quita que mañana les tengamos más sorpresas y más boletos para este encuentro. Los espero, compañeros, aquí en el estudio y mañana nos venimos con nuestra playera, ya sea de los Rayados o si usted quiere traer una de Argentina, pues también se vale. Mañana a 5 de la tarde aquí en Telediario del 6.